por encontrarse compitiendo. Ellos se dan la circunstancia de que tenemos la fortuna de poder contar con uno de ellos. Es uno de los tres, solo tres españoles, y por cierto todos son cántabros, que han conseguido una victoria en un rally del campeonato del mundo. Para ser más precisos, él ha conseguido dos, en el rally de Alemania en 2013 y en el de Cerdeña este 2019. Triunfos a los cuales suma nada menos que 38 podios en el campeonato del mundo de rallies. Por equipo ha sido campeón del mundo en 5 ocasiones. La última, por cierto, esta misma temporada que concluye, este mismo año, con Hyundai. Efectivamente, estamos hablando de Dani Sordo. A toda velocidad y ha atropellado incluso a la orquesta. Antes de que la orquesta comenzara, ya le teníamos aquí. Por algo es el piloto del Mundial. Supongo que satisfecho, Dani. Buenas noches, un año redondo, podríamos decir. Hola, buenas noches a todos y bueno, la verdad es que muy contento de tener este trofeo y bueno, ha sido un año bastante bueno. Hemos hecho todo el Mundial, hemos hecho carreras esporádicas, pero hemos podido ganar una que ha sido bonito y bueno, la verdad es que estoy contento y el año que viene pues ahí seguiremos luchando e intentando conseguir y traer más triunfos para la Tierruca. Y contribuyendo decisivamente también a ese título mundial de Hyundai. Ya son 5 títulos por equipos que igual no se valoran tanto, pero es muy difícil conseguirlos. Sí, al final son títulos que las marcas, el mundial de marcas para ellos es muy importante y todos los pilotos tenemos que poner nuestro granito de arena y bueno, yo creo que ya ganamos bastantes con Citroën ayudándoles, ganamos ya el primero con Hyundai que hacía tiempo que le necesitábamos y el año que viene esperemos que poderle volver a tener para casa. Eso te iba a decir, el año que viene, ¿cómo se presenta? Se presenta bien, un año interesante, creo que tenemos al campeón del mundo que hemos fichado ahora para el equipo y será un equipo duro que habrá que correr mucho para dar el callo y bueno, tengo confianza que podemos hacerlo bien y siempre contra más gente buena tengas en tu equipo, pues más aprendes y más tienes que esforzarte, ¿no? O sea que será un buen año. Así lo deseamos, Dani. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias.